a casi 60 kilómetros de Cuernavaca, a unos 15 de Cuautla. Siendo parte del municipio de Yecapixtla y tras un largo y por momentos sinuoso camino, la comunidad de Huesca, regida por usos y costumbres, concentra su actividad económica en el campo, con producción de maíz, sorgo, crianza de ganado. El lugar retrata olvido de las diferentes instancias responsables de promover el desarrollo. Su cobertura de planteles educativos llega hasta la secundaria. Sus calles solo presumen buen estado hasta el tramo que conduce a la termoeléctrica. Luego, baches e infraestructura urbana descuidada. Porque hasta el momento, los miles de millones de pesos invertidos en la termoeléctrica no parecen relacionarse con bienestar para la comunidad. Miguel Ángel Álvarez, ex ayudante de Huesca, habla al respecto. Cuando empezó la obra, también de ahí empezaron a romper los tejidos sociales de la comunidad, como le decía, dándoles despensas y otro tipo de láminas de cartón. De ahí en la construcción de albañilería, sí se les dio a varia gente empleo, pero ahí a ellos les decían que iba a estar constante, que iba a estar la termoeléctrica, que ellos van a tener ya de por vida el empleo. Y es mentira, y nosotros sabemos que echando a andar la planta sería, pues ahora sí que ya nomás entrarían puros ingenieros, que esa planta se mueva pura, pues ahora sí que a pura computadora, ¿no? Agua sí, termo no. Ha sido el llamado constante por muchos, pero no de todos. Y es que al interior de la comunidad se dividieron. Quienes lo rechazan llevan 7 años de lucha y relatan haber enfrentado problemas de salud desde el 2015. Y ahora me quedó como que si el ruido, el radio se sube más fuerte, ya no. Yo siento que hasta me duele por dentro de que está fuerte. El ruido fue intenso y perpetuo, según narran, día con día. Más nosotros ya tuvimos un problema con esta termoeléctrica. Solamente las pruebas en el 2015, esas pruebas nos afectaron demasiado. Fueron de más de 110 decibeles, ¿no? Y fueron 3 meses seguidos, desde día y noche. La paraban unas horas, pero en la noche la volvían a prender. Eso provocó a los niños vómito, dolor de cabeza, estrés, se golpeaban entre ellos en la escuela y pues realmente es algo que yo no quiero que mis hijas vivan, ¿no? Que yo no quiero que los niños de esta comunidad vivan. Para los habitantes de Huesca, la termoeléctrica no es un asunto con injerencia en el desarrollo económico. Lo que ellos defienden son los riesgos a su calidad de vida o a su propia vida. Prometieron obras como es componer la cancha de fútbol, que la descompusieron, parece una alberca. Pusieron que iban a hacer el centro de salud de segundo piso, le pusieron un cuartucho nada más. Y se supone que se comprometieron con hacer el puente Calalpa. En contraparte, los grandes proyectos colocan a Morelos a la vanguardia. Es el sentir de los industriales. Más desarrollo, dicen, se traduce en más empleos y, por tanto, también en impactos positivos para la calidad de vida de los habitantes. El desarrollo en el estado depende siempre de las condiciones que podamos tener. Los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, ellos van a buscar cuál sería la mejor alternativa en cualquier estado de la República. Nosotros en Morelos tenemos la termoeléctrica de Huesca y realmente lo que nosotros creemos es que debe de funcionar al 100% ya, se debe, de por parte del gobierno federal, se debe dar marcha hacia adelante. Los años de lucha podrían estar llegando a su fin, pero también incrementarse.